Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés. Hoy les traigo un gameplay del juego Fortnite de la modalidad Battle Royale. Este juego consiste en 100 jugadores en simultáneo, del cual caen todos en una isla y en ser el último jugador en pie. Para eso vamos a utilizar armas que estén por ahí en el suelo. Vamos a jugar el modo disponible. Tenemos en solitario, dúo y escuadrón. Hoy jugamos en modo solitario para mostrar un poco de cómo es y de qué se trata. Bueno, tenemos el lobby del juego. En el lobby del juego vamos a tener la sala donde podemos elegir el modo de juego, que tenemos solitario, dúo y escuadrón. Tenemos el pase de batalla. La parte del pase de batalla es donde nosotros podemos conseguir las skins. Estas skins son ropas de los jugadores. ¿Sí? Hay desde un astronauta. Hay también gestos que se pueden hacer en el juego. Se pueden tirar emoticones también. Estos pases de batalla se pueden comprar en la tienda con dinero de verdad. Se pueden comprar las monedas del juego, que se llaman pavos. Todo lo que compremos se va a mostrar en el casillero, donde vamos a tener el atuendo y vamos a tener el pico, que es nuestra herramienta de recolección para todos los tipos de materiales. Y aparte de eso, también tenemos la tienda de objetos, donde podemos ir comprando cualquier tipo de skin. Acá tenemos picos también. Tenemos gestos. Y también tenemos los planeadores. Estos planeadores son cuando nos lanzan el autobús, es lo que se nos va a ver. Bueno, como verán, a la derecha arriba tenemos el mapa. Debajo hay un perfil de una personita. Esa es la cantidad de jugadores que están con vida. Y a la derecha en la calavera tenemos la cantidad de kills o muertes que vamos realizando. Y tenemos ahí un relojito que es con un hombre, con una persona saltando. Quiere decir que es el tiempo que nos da el autobús para que nos lancemos a la isla. El reloj también nos va a marcar cuando se encuentre la tormenta. Esa tormenta nos va a ir sacando puntos de salud, que es la barra verde de abajo, y nos va a ir tirando a una cierta parte del mapa. La idea es caer antes que los demás, porque mientras uno va buscando arma, lo podemos ir eliminando. Con la caja verde nos dan municiones. Generalmente arriba de los techos hay alguna que otra arma. Ahí dice que el ojo de la tormenta se va a encoger en una cierta cantidad de tiempo. Rompiendo árboles, piedras, nos dan todo tipo de materiales que podemos construir, que generalmente es la parte defensiva del juego, que es una de las cosas que tiene en diferencia con otros Battle Royale. Esta es la parte de la mochila. Ahí podemos ir acomodando el armamento que tengamos. Como pueden ver, hay algunas armas que tienen diferentes colores. Corresponden a la rareza del arma. Tenemos grises, que son las comunes. Tenemos verdes, azules, violetas y doradas. Las doradas son las que sacan más, las que tienen mayor capacidad de tiro. Bueno, estas fueron algunas partidas de Fortnite. Algo para el juego es que generalmente en todas las semanas tienen actualizaciones, ya sea de armas como de modos de juego. Este último fue el de equipos de 20. Espero que les haya gustado. Si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo comentando debajo del video.